Hola, muy buenos días. En esta mañana de lunes, un inicio más de semana, en este lunes 23 de septiembre de 2019, ¿verdad? En este espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Que Dios le siga bendiciendo, que Dios le siga acompañando en este día para iniciar pues nuestro devocional, ¿verdad? Nuestro devocional que tenemos para poder seguir conociendo de la palabra y lo que Dios tiene para usted cada día en la palabra de Dios. Escribir cartas. Bueno, este es el tema de hoy. Cuando hablamos de escribir cartas, hablamos de que una carta es un medio que nos sirve para llevar una comunicación, un mensaje, para comunicar una noticia, ¿verdad? Ahora, bueno, pues con todo esto de la tecnología, pues se ha acabado un poquito esta cuestión postal, esta cuestión de enviar cartas por el correo, de enviar, de estar comunicándose unos con otros. Yo me acuerdo, pues de chavo, de niño, tenía amigos en otros lados y les escribíamos nuestras cartas y en el sobre escribíamos el remitente, ¿verdad? El remitente y a quién le enviábamos la información y todo esto. Y eran cartas de, yo me acuerdo, 2, 3 hojas donde informabas todo lo que te había pasado, tus experiencias, las cosas, no sé, o enviabas una felicitación, enviabas información, enviabas hasta fotografías ahí metidas entre las hojas de papel. Era padrísimo, la verdad era una bendición esa forma de comunicación que ahora se ha acabado. Ahora las cartas o los mensajes se envían pues por diversos medios electrónicos, ¿verdad? Está el mail, ¿verdad? Que se llama correo electrónico, es enviar una carta, un mensaje por medio de nuestros correos y de una manera electrónica y de una manera rápida llegan de un momento a otro. Todo esto el correo empezó a salir primero porque podías enviar faxes. El fax fue el antecedente al correo electrónico. El fax llegaba de un aparato donde enviabas la información y llegaba del otro lado por medio de, pues sí, vía satelital, ¿verdad? O sea, y llegaba y se imprimía. Después ya vino el correo electrónico, ya con el invento del internet, del mail, con el invento de todo esto, de las computadoras, empezó a haber esto. Esta comunicación también a distancia por el Messenger, por los medios de mensajería electrónica. Y de ahí, pues hemos llegado hoy hasta el WhatsApp, hemos llegado hasta el Facebook, donde podemos comunicar de manera inmediata lo que está pasando en ese momento, ¿verdad? Como estos videos en vivo y todo esto. Entonces, bueno, pues ahora tenemos todo este medio. Esta enseñanza, ¿verdad? No, del 2 de Corintios, del capítulo 3, del 1 al 6, nos enseña que nosotros somos el mensaje, que nosotros somos el medio. En algún momento, cuando yo estudié comunicación, uno de los teóricos de la comunicación decía, el medio es el mensaje. Dependiendo del mensaje que vas a comunicar, es el medio que tú usas, ¿verdad? Cuando uno está estudiando comunicación, lo que uno ve es qué medio vas a utilizar, si vas a utilizar la radio, la televisión, que esos son otros medios también de difusión, el cine, ¿verdad? Los promocionales, la folletería, el periódico, en fin, el medio en el que te enfoques es el mensaje. Vamos a leer la palabra de Dios en este capítulo 3 de 2 de Corintios, versículo del 1 al 6. La palabra dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres.
siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¡Qué bendición! ¿Verdad? ¡Qué bendición es que podamos conocer que nosotros somos una carta! Una carta, un mensaje que llega a la vida de muchas personas. Nuestros testimonios, nuestra vida, nuestros ejemplos son una carta de lo que habla de nuestra vida, de nosotros. Si Dios está en nosotros, esa carta siempre dará un buen testimonio, siempre será una buena noticia, una noticia de amor, de bendición y no de juicio. Somos una carta. Nosotros debemos presentarnos y presentar el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros somos una carta que debemos llevar un mensaje de salvación. Somos una carta que llevamos el mensaje de amor que puso Dios en nuestro corazón para todos los demás. Verdaderamente, una carta puede traer buenas o malas noticias, pero nosotros somos cartas de buena noticia. Nosotros somos cartas del Evangelio. Nosotros somos cartas de Dios. Somos cartas de Jesús diciéndole a otro, Dios te ama. Dios quiere, ¿verdad?, darte una bendición. Dios quiere amarte. Dios quiere vida eterna. Dios quiere consolarte. Dios quiere bendecirte. Ese es el mensaje que debemos llevar. Un mensaje de salvación donde el primer punto es el arrepentimiento, donde el arrepentimiento debe ser esa introducción, ¿verdad?, de nuestra carta, ¿verdad? Siempre, yo me acuerdo que las cartas, inclusive todavía las empresas las hacen, me dice, por medio de la presente le informa a usted, o por medio, esa es la primera presentación que debemos hacer, por medio del presente, ¿verdad?, le informa a usted que Dios tiene un mensaje de amor, de bendición para usted. Que Dios sabe su vida, que Dios quiere comunicarle una noticia para usted. Que Dios quiere que usted se arrepienta de sus pecados, que usted reconozca que ha fallado, como un día lo reconocimos muchos de nosotros. Que reconocemos que no nos bastamos a nosotros mismos, que necesitamos a Dios, que necesitamos una bendición en nuestras vidas y tener una relación con Dios para contar con un propósito. Y es así como debemos ir a la presencia y al amor de Dios, arrepentidos, humillados, de rodillas ante Él, entregándole nuestra vida, nuestros afanes, nuestros problemas, nuestro arrepentimiento y nuestro corazón, para que al reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, iniciemos una vida nueva y una relación de padre a hijo. Sin Jesucristo no podemos tener esa relación de padre a hijo. Sin Jesucristo no podemos tener una vida de, no solamente de opinión, sino de propósito. Sin Jesucristo no podemos llevar un mensaje de amor a los demás. Por eso es muy importante que ese mensaje quede claro en el corazón y en la vida de los demás. Nuestro versículo principal es el versículo 2, que dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Mi madre y su hermana practican un arte en proceso de extinción, escribir cartas. Se escriben con tanta regularidad que uno de los carteros se preocupa cuando no tiene nada que entregar. Sus cartas están inundadas de temas de la vida, alegrías y tristezas y cuestiones cotidianas de amigos y parientes. Me encanta pensar en este ejercicio semanal de estas mujeres de mi familia, ya que me ayuda a apreciar aún más las palabras de Pablo respecto a que los seguidores de Jesús son carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo.
En respuesta a los falsos maestros que trataban de desacreditar su mensaje, instó a los creyentes a continuar siguiendo al Dios vivo y verdadero, ya que sus vidas transformadas serían un testimonio más poderoso de la obra del Espíritu a través de su ministerio que cualquier carta escrita. ¡Qué maravilla que el Espíritu de Dios en nosotros escribe una historia de gracia y de redención! Por más significativas que puedan ser las palabras escritas, nuestras vidas son el mejor testimonio de la verdad del Evangelio. Una compilación de compasión, servicio, gratitud y gozo a través de nuestras palabras y acciones. El Señor difunde su amor vivificante. ¿Qué mensaje podrías enviar hoy? Señor, habla a través de mi vida hoy. Somos cartas de Cristo. ¡Qué bendición! Si usted está en Cristo, usted es una carta que debe llevar un mensaje. No puede dejar de hablar, ni con su testimonio, ni con sus palabras, llevando un mensaje de salvación, de esperanza, de amor, de redención a la vida de las personas. No puede usted dejar de hablar. No podemos dejar de expresar ese mensaje de salvación y esa redención y lo que ha hecho Dios con nosotros. Debemos ser un mensaje vivo, un mensaje palpable, somos una carta escrita con Dios por medio de Dios, una carta escrita por Dios para que podamos llevar ese mensaje, escrita con su Espíritu Santo y escrita con su Hijo en nuestra vida. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le guarde. Este fue un mensaje, ¿verdad? De Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Que Dios le bendiga. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz.